Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Están ustedes aquí, están ustedes ahí, están ustedes en todas partes. ¡Qué buen verano estamos teniendo! Y qué alegría ir a cualquier rincón de España o del mundo y encontrar a alguien que nos dice: pero qué bonito, quédate con la copla. Eso nos llena a todos de alegría el corazón. A todos los que formamos parte de este equipo perfectamente sintonizado, perfectamente identificado y comprometido en el objetivo de conseguir que semana tras semana se mantenga e incluso se haga mayor el número de nuestros espectadores. Bienvenidos, bienvenidos ustedes y ustedes al Teatro Boulevard de la Casa de la Cultura de Torrelodones en Madrid para vivir un programa más de Quédate con la Copla. Buen programa el de hoy. Tenemos una serie de artistas, pero muy importantes, ya lo creo que sí, de primerísima categoría. El primero de ellos, hombre, Peret. Esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción. Para el mal de amores, tumbas y flores, vente al paralelo, fuente canaletas, mercado sanando. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, romántica reina, maravón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder, los niños que lloran, es su poder. Su justa palabra, es su poder, la flor de la rambla, es su poder. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol, porque sí. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, romántica reina, maravón, la que nos parió. A todos les abre su corazón, sin acepción de razas ni de color. Humildes trabajadores, grandes poetas que le han cantado al amor. Una sagrada familia se ha levantado en su interior. Para el mal de amores, rumbas y flores, cielo, frente al paralelo, para fuente canaleta, me causa el antojo. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, romántica reina, maravón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder, los niños que lloran, es su poder, su justa palabra, la flor de la rambla, gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, romántica reina, maravón, la que nos parió. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder, Barcelona,
gracias. Don Pedro, enhorabuena. Muchas gracias. Barcelona y Peret tienen poder. ¿Eh? Barcelona tiene poder. Oye, ¿te sientes? El programa tiene poder. Sí. La copla tiene poder. Y España tiene poder. ¿Y la gente buena tiene poder o estamos...? Y la gente buena tiene poder. ¿Tú crees que sí? ¿Estamos, mandan los buenos o mandan los malos de la película? Yo creo que los malos son los que mandan siempre. Pero los que triunfan son los buenos. Está claro que España quiere a Peret cantando la rumba. Esa exigencia ha hecho que regreses después de un paréntesis que todos conocemos y que todos respetamos. Pero realmente, ¿cantar rumba es lo que más te gusta a ti del mundo? Porque yo sé que tú has vibrado en otro tiempo cuando cantabas con tu hermana diciendo aquello de quítate de mi camino. Señor. La medallona. Los hermanos Montenegro. Los hermanos Montenegro. Los hermanos Montenegro. ¿Es lo que más te gusta a ti, la rumba realmente, o preferirías cantar copla? Mira, a mí, genuina copla. A mí me gustaría cantar como tú y poder cantar por Siguirillas o por Soleá y poderlo cantar todo. Pero bueno, le doy gracias a Dios porque puedo cantar un poquitín por rumba y esto ya para mí es mucho. Oye, ¿por qué no hablamos un poquito de Dios? A mí me encanta. ¿Eh? Yo querría que explicara de nuevo ese proceso personal, esa evolución de Peret, ese retiro y ese retorno de nuevo, digamos, al encuentro con el gran público, a la actuación, al desarrollo dentro de un mundo más o menos frívolo, como dicen que es, y tal vez es cierto, es el de la farándula, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, fue un encuentro personal. Yo antes no era creyente y bueno, un buen día pues tuve una experiencia con Jesucristo y decidí dedicar mi vida a Jesús por entero. Y estuve 10 años sirviéndole y bueno, pienso seguir sirviéndole. En este momento creo que tú me brindas la oportunidad de poder hablar de Jesucristo, que esto sí que es lo importante en mi vida, mucho más que la rumba o que la copla o que el cante flamenco. Ya, pero ¿cómo se lleva eso? Porque la gente puede pensar que en este mundo de la música, del disco, del éxito, donde todo es oropel, donde, o casi todo, hay mucho halago falso, mucha sonrisa, convocación de cuchillo por la espalda. ¿Cómo se navega en ese mundo? Y al mismo tiempo, ¿cómo se cree en Dios y se hace un apostolado como el que tú de algún modo estás haciendo? Sí, es compatible, no solamente en el mundo artístico, en el mundo del escenario, sino en cualquier otro tipo de profesión, ¿no? Quiero decir, un ganadero pues puede compartir su trabajo, un campesino, su trabajo y también tener a Jesucristo con él. Yo creo que los que no lo tienen es porque no le conocen, porque el que le conoce tiene que amarle. Entonces se puede compartir el tiempo para el Señor y también para el trabajo, da igual la profesión que sea. Bueno, tú estás ahora trabajando mucho en el mundo musical, has creado una empresa, Rumba o Rumbasa. Rumbasa. La cual no solo acoges y promocionas tus propios discos, sino que además estás buscando gente nueva también, ¿no? Sí, estoy promocionando artistas noveles y también, si no son noveles, también. O sea, hemos estado hablando en maquillaje y bueno, seguiremos hablando a ver si grabamos un disco. Lo que pasa es que eso lo dices en maquillaje y aquí tal vez más o menos... Lo estoy diciendo aquí delante de todos el público que tenemos aquí en la sala... y también delante de todos los telespectadores. Yo querría sinceramente que Peret me produjera un disco. No, me encantaría. Lo que pasa es que tu obligación o tu imposición, la condición que pones es que se canten rumbas. No, hombre, ni mucho menos. Ah, pues ya hablaremos. Tú puedes cantar lo que tú quieras. Ya hablaremos. Mira, creo que lo que tendríamos que grabar es lo que el público pida, porque entonces cuando vamos a vender. Es que el público no me pide nada a mí. A ver, ¿qué es lo que pide el público? Rumba. Bueno, el público pide rumba cuando está Peret. Rumba le vamos a dar. Rumba. Pero vamos, siguiendo el rumbo de nuestro Quédate con la Copla de hoy. Primero, a aplaudir fuertemente a este hombre
que es de calidad, hombre bueno donde los haya. Pedro Calaz, Pérez, por favor. Gracias, muchas gracias. Ahora a encadenar ese aplauso con otro que recibe a una gran señora de la copla, sevillana, y se llama Charo, que reina. ¡Charo, reina! Sevilla quita el sentido por muy temprano que se levante y gasta tal señorío que su abolengo se ve al instante. Y lo mismo en sus calles airosas que en sus azoteas pintadas de cal, que en la cara de su dolorosa se nota su estirpe de sangre real. Señorío, lo que tiene la peineta en el pelo renegrío. Más que nada tiene el puente a caballo sobre río. Es jazmín en la ventana y el rosal en el balcón y el clavel en la peana de Jesús de la Pasión. Y qué maravilla por su gracia y colorío. La San Juan, la reja para un te quiero y su museo de zurbaranes. Y pa' qué voy a hablar de alegría en cuanto que llega la feria de abril. Se les ve con la baba caída diciendo, señores, qué gracia hay aquí. Señorío, tiene el chorro de la fuente en el patio florecido. Señorío, lo que tienen las carretas, caminito del rocío, el cachorro de Triana y ese manto señorí de color verde manzana de mi Virgen de San Gil. Y qué maravilla los toreros de Tronía en la plaza de Sevilla derrochando señorío. Estaba observando atentamente este escenario, este templo de la copla, esta catedral de la copla coplera, que es la Casa de Cultura de Torrelodones, y pensando, qué bonito, pero qué bonito es el paisaje, ver que hay señoras, que hay señores, que hay señores mayores, señores jóvenes, señoras jóvenes, señoras jóvenes, señoras jóvenes.
En fin, de todas las generaciones, todas las edades están aquí presentes y eso nos reconforta y nos demuestra de un modo inequívoco que la copla es algo que llega a todo el mundo. A todo el mundo va a llegar, estoy seguro, y provocando la emoción de siempre, la alegría de siempre, esa mujer triunfadora que se llama María del Monte. Sola y en mis noches demostrarte sin piedad que me hace falta todo para que te enteres de una vez que mi pasión se ahoga. Estoy cansada de pedirte amor hora tras hora. Tengo que decirte sin hablar que se alargó la espera y en mis sueños demostrarte la ansiedad que siempre has evitado para hacerte ver que de este cuerpo aún quedan primaveras y caricias escondidas por temor a que fingieras. Necesito como el sol la primavera, con más pasión, con más amor, que me quiera. Necesito un nuevo amor que me domine y que encienda todo el fuego que hay en mí. Que me ame, que me quiera, que me anime y me devuelva. Necesito un nuevo amor con besos nuevos, mil caricias inventadas para mí. Que me quieran, que me aten, que me viven, me hagan sentir el amor que te pedí. Que ya no queda nada. Con mi silencio demostrarte la verdad de lo que siempre he sido. Un objeto más para mirar de colección privada. Estoy cansada de adornar en un rincón una figura callada. Necesito como el sol la primavera, con más pasión, con más amor, que me quiera. Necesito un nuevo amor que me domine y que encienda todo el fuego que hay en mí. Que me ame, que me quiera, que me anime y me devuelva. Necesito un nuevo amor con besos nuevos y caricias inventadas para mí. Que me quieran, que me amen, que me mimen, me hagan sentir el amor que te pedí.
Enhorabuena, María. Muchas gracias, hijo. Tómate ponte, lo que quieras. Ponte en esa sillita que así te veremos mejor todos. Espérate, porque yo vengo sencilla, como de costumbre. Sí. A ver. Nos falta espacio ya. No, ya está. Muy bien. Entonces, te colocan los auriculares. ¿Eh? Y con los auriculares, ese otro. Qué de cosa hay hoy en día, ¿verdad? Te ayudo. Bueno, como ya lo ha visto la gente, me lo voy a dejar aquí. No. No va a estar. Mira, mi niño de tonto no tiene un pelo. Yo es que además, después del desprecio que me has hecho antes, y no sé cómo te hablo, porque me has dejado con un complejo, con una cosa así por dentro, con unas ganitas de llorar. Hijo, bueno, después de que me has arrimado a ti. Sí, pero... Pero hay que ver, vamos. Te has arrimado para alejarte así, como diciendo, ay, te quedas ya, muérete. No, hombre, no. ¿Eh? Es una canción, yo reconozco que es preciosa. Una canción con un poquito de mala idea, pero bonita, ¿verdad? Lo que pasa es que además tú dices, necesito un amor que me domine. Tengo que ir a los circos por buscar un domador, ¿comprende? Al látigo y esas cosas. Porque tú eres temperamento puro, tú eres muy fiera, ¿no? No, que va. No, que va. Yo siempre lo he dicho, yo tengo un pronto que es un pronto, pero eso es un minuto nada más. Pero se me puede conquistar fácilmente. ¿Cómo? Lo que pasa. ¿Cómo? No lo digo para que no me pase. Bueno. Compréndelo. No, pero yo pienso que las mujeres tenemos excesiva sensibilidad. Sí. Y por las buenas se hace con nosotros lo que se quiera. O sea, el arma de la ternura te... Sí, sí. Te puede mucho. Puedo perder la batalla y además la guerra. ¿Qué hay en tu vida, además del éxito, del aplauso, del dinero, del buen dinerito? ¿De qué dinero, hijo? Porque ustedes no sé si saben que María del Monte... Yo creo que conmigo ha ganado dinero todo el mundo menos yo. No. María del Monte es una de las artistas con mayor caché en España. No. ¿No? ¿Qué? Bueno, es igual. No hablemos ahora de eso. No, que no, que yo te digo que no. Me doblan, me triplican, pero vamos, me da igual porque yo nunca he cantado por dinero y el día que lo haga posiblemente abandone los escenarios. Yo canto porque me gusta y, bueno, he seguido porque pienso que hay gente que se merecen que yo siga ahí porque el día que dije echadme una mano me la echaron. Claro, pero es que además... ¿No puedes...? Tienes que seguir y seguir mucho porque, como quien dice, acabas de empezar. Lo que pasa es que el éxito en tu caso ha madrugado mucho, pero llevas 2-3 años nada más en la brecha, ¿no, María? En serio, desde el 88, desde que grabé el disco de... Yo digo de Licona por aquello de los árboles, que era el disco que más árboles tenía. Desde que grabé el disco de Cántame. Por cierto, ¿no tuvo un detalle Icona contigo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue? Me dejó plantado un árbol en mi casa. Pero yo quería que me dijeras, ¿qué hay además de todo eso que hay en tu vida? ¿No hay amor o sí hay amor? ¿En serio? Sí, en mi vida hay muchísimo amor. Ten en cuenta que para subirse aquí arriba, yo siempre he dicho que no tengo autores favoritos. Por cierto, tienes una deuda conmigo, eso lo hablaremos después en privado. Sí. No tengo autores favoritos ni tengo una exclusiva con autores. Yo me rijo exclusivamente por escuchar las cosas, pero pienso que no puedo convencer a la gente si no estoy convencida yo. Para subirse ahí hay que tener muchísimo amor. Y sobre todo, en mi caso concretamente, muchísimo agradecimiento a toda la gente que yo sé, les puedo gustar más o menos, pero yo sí sé que me quieren y para eso no hay ni dinero. Es una situación realmente muy curiosa la que se da en los famosos como tú. Yo no soy famosa. Porque vive, bueno... Soy popular, soy del pueblo. Vives en medio del pueblo, del gentío, de la muchedumbre que te quiere. Ahora veíamos a un señor ahí con gafitas y se le caían las gafitas detrás de los vaivenes de María del Monte. Y luego en una situación de soledad también, porque tienes que saber bien estar sola, ¿no, María? Yo no sé estar sola. Yo tengo, afortunadamente, gracias a Dios, una familia maravillosa que me apoya continuamente y donde encuentro... Es mi bastón. En los malos ratos, que los tenemos, porque además los artistas, además de ser artistas y de reír, no somos personas, también lloramos. Yo procuro que no me vea nadie por si acaso alguien se alegra. Es como un lema. El por si acaso, yo siempre lo he dicho, por si acaso. Pero yo tengo una familia maravillosa y me planteé en un día que nadie mejor que mi padre y mi madre me iban a aconsejar sin intereses. Y entonces yo no sería leal si los abandonara ahora. Vamos a aplaudir fuertemente, María, por favor. Mi mayor orgullo no ha sido ni haber llegado a un sitio donde soñé un día, ni estar ahí. Mi mayor orgullo, y aquí hay muchos padres, mi mayor orgullo, como les digo, es sencillamente tener a mi padre y a mi madre como dos reyes. Y así seguirán, si Dios quiere, mientras a mí me quede aquí algo.
Bueno, ahora estarán vibrando de emoción, como es lógico, los padres de María del Monte. Por cierto, ¿que se llaman cómo? Antonio y Viviana. Ana, Viviana y Antonio. Anda. El saludo para ellos también de mi parte. Y para que don Antonio y doña Viviana disfruten, después de haber escuchado a su hija y haber visto a su hija, vamos a mostrar, María, una coreografía maravillosa. Me gusta mucho, me honra el hecho de poder presentar a una mujer importante en el mundo del flamenco. Es catedrática de flamencología en Granada y hace escuela todos los días y escuela con una alta calidad en lo que al arte del baile español se refiere. Por favor, aplauso fuerte y entrañable para Mariquilla. Thank you.
Y yo golpeé a mi cielo.
Yo juré poner un muro de distancia entre los dos, mas no cumplo lo que juro porque me falta valor. Y eres luna, sol y aurora pastora, tus ojitos son mi luz y esta pena me devora. Quiéreme por tu salud, pastora, mi pastora, que tu amor me tiene en cruz. No le di a ninguno vela en mis amores, ni avivé aquel odio que estaba de mí. Hasta aquí una tarde con los pescadores riñeron a muerte cayendo José. Las calles del puerto de Santa María corro espavorida como una alma en pena. Mis ojos son fuentes de noche y de día, ¿por qué no me mandan con él a la trena? Y desde el penal, ahora sé de quién es la voz que llora y en la madrugada que como un martillo golpea mi cielo. Tú te llora, pastora, sin que me pueda valer. Yo juré poner un muro de distancia entre los dos, mas no cumplo lo que juro porque me falta valor. Y eres luna, sol y aurora, pastora. Ojitos son mi luz y esta pena me devora. Quiéreme por tu salud, ay pastora, mi pastora, ponme rosas en mi cruz. Mari. Señor Caparrós, ¿cómo sí. está usted? Que no le he saludado. Estoy muy bien, estoy muy es bien. Es que ya no sé si llamarte señor Caparrós o Andrés o no sé qué. Nanu. Al Nanu Camatella. Al Nanu. Sí, al Nanu. Es verdad, lo malo de nosotras, las que cumplimos años, porque las hay que se plantan, pero las que cumplimos años, pues claro, nos acordamos de muchas cosas. Yo me acuerdo de este que yo leí al Nanu, porque qué que tenías 20 muy pocos años. 22, 23. 23. Hablaremos de eso y sobre todo hablaremos de tus cosas, Mari, que son las que importan. ¿Las puedo contar, mis cosas? Vas a contarlas todas. Pero después de que este señor haga algo que por una vez le voy a pedir yo que haga. ¿Qué es? Que cante algo. No me lo puedo creer. Señor Valera. No sí. me lo puedo creer. Sí, ¿y por qué no lo dejas cantar? No, no, sí, lo dejo. No hoy me lo deja nunca. Dale una oportunidad. No me deja nunca. No se queje usted que lo despido, por favor. Pero déjale cantar. Bueno, porque a la gente si no se le da una oportunidad, sí. no puede demostrar sus dotes. Nada, diciéndolo Mari Sampere no hay más remedio que acceder. Que así cante. Que actúe breve y después acomode. Y yo primero me siento. Primero la acomode. Por una vez. No sé. Sí. Quítame el banco. Vale la pena echarle una mano a alguien. Sí, está bien. Hay que reconocer que lo ha hecho bien. Ha hecho bien. Por cierto, al final, en la letra hace referencia al teléfono del sexo. Sí. Hay que ver lo que hay en España con eso. No lo he oído, porque me parece que a mí ha pesado la edad. ¿Sí? Sí. Ahora eso del sexo ya no... Mira, claro, yo soy una mujer que no he estado nunca de moda en este sentido. Soy abstemia totalmente.
Hace 40 años que canto fumando, esperé, no sé fumar. No me drogo. No estoy unida sentimentalmente a nadie. Y ahora ya no tengo tiempo. Porque yo pensaba que... ¿Tú te imaginas ahora un romance con Paul Newman? ¡Oh! Mira las señoras todas. ¡Oh! Y salir en las revistas del corazón. Ahora, la pena es que como embarazada no podía quedar. Vamos a dejarlo. Bueno, pero el amor en cualquier momento puede ser bueno y es bueno, Mari. Bueno, oye, Júpiter nació de la pantorrilla de su madre y yo la pantorrilla aún la tengo bien. Mira, mira. Bueno, vamos a tomarnos con la sonrisa en los labios, que es como corresponde en este caso, esa copla que nos va a cantar Marisa. Bueno, un momento. A ver. Porque vosotros decís eso, quédate con la copla. Pero es que en España hay muchas cosas que no son coplas también. Hay pasodobles, hay chotis, que a mí los chotis se me dan muy bien, ¿eh? Bueno, pues entonces... Porque el chotis mismo este, que parecía que mientras lo estaban escribiendo pensaban en mí, el monísima. Sí, es verdad. Sí, sí. Este lo canto yo con un acento catalán, pero queda muy bien. Bueno, pero hoy no lo cantaré. ¿Vamos a hacer lo del beso entonces hoy? Vamos a hacer una cosa del beso. ¿El beso puede ser? Sí, el beso. Ese. ¿Por qué? De moraleda. Porque Mari Sampere, cuando besa, besa de verdad. Verdad. Venga. Vamos a envuelto en una ilusión. La española cuando besa es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, ¿quién me da la mano para bajar? El beso en España, sí, porque yo me caigo siempre, lo da así. Se quiere y a nadie se engaña. ¿Me puede usted besar en la mano? Gracias. ¿Me puede dar un beso de hermano? Así me besará cuanto quiera. Gracias. ¡Para! ¡Para! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Parad! Cuando veáis que me estoy aprovechando, no ir tan a prisa. No me dan tiempo, no me dan tiempo de ver el ganado ni nada. Hombre, déjame, así. ¿Eres casado o soltero? ¿Casado o soltero? ¿Casado? Entonces ya tienes práctica. Entonces, dame un beso, va. Que Dios te conserve muchos años. ¿Tienes hijos? Me extraña. Porque así no los has hecho, desde luego. Levántate, verás. Levántate porque el beso de amor... Levántate un poquito. No, no, es solamente darte un beso. Es como no, si me mataré. Espera, nenes. Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. Espera. Nene, ahora es la segunda parte.
Ahora vamos por la segunda parte. Ahora es aquello de... En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso en tierra, emoción, ternura y pasión. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso en España lo llevan las hembras muy dentro del alma. Me pueden... No, espérate, espera, espera, que ya me la beso en la mano, me la beso en la mano. Mira, está, espera, ¿quién? Oye, ¿estáis que no dejáis que haga nada? Si tengo cola y todo. Gracias, guapa. Este señor me dará un beso de hermano. Deme usted un beso de hermano, así. Ahora, me mataré. Gracias. No. Este no llega. Hasta le tenemos que poner un tamburete. Dame, guapa dama. Dame flores a María. Flores. Pero deja que dé besos a los hombres. Déjame que me aproveche un día. Bueno, va. Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. En la mano me puedes dar un beso de hermano, así me besará cuanto quiera. Verás cómo no pararán, verás cómo no pararán. ¡Es aquí que tenéis que parar! Es que no os lo habéis aprendido esta tarde. Hombre, dame la manita, nene. Hombre, déjame, porque es que hemos estado toda la tarde diciendo que tenían que parar y no paran. Espera, que vamos a subir. Ta, ta, ta. Ahora saldremos en las revistas del corazón tuyo. Pero venderemos la exclusiva. No, a mí me gusta bajar abajo y buscar que no sean demasiado tiernos, pero que tampoco sean muy viejos. Que no le pase como a aquella chica, una chica muy joven, que se casa con un señor muy mayor, y cuando llega la noche de novios y se quedan solos, el señor le dice: supongo que tu mamá ya te habrá explicado lo que tiene que pasar esta noche. Dice: no, tu mamá no te ha explicado nada de lo que tiene que pasar esta noche. Dice: no. Entonces no sabes nada de nada. Dice: no. Pues sí que estamos bien. Tú que no sabes, yo que no me acuerdo. Y aquel chico, el chico y la chica, jóvenes que se casan, y cuando se quedan solos en la noche de bodas, pues la chica le dice: un momento, antes de que pase nada te quiero decir la verdad, para que luego no me digas que te he engañado. Yo no soy virgen. Dice: Zoma, ni yo San José, pero como aquí no hemos venido a hacer el pesebre. Ahora sí, ahora preparaos. Pero un beso de amor. No me hagáis emocionar. Gracias. Muchas gracias. Vamos.
gracias, Mercedes. Muchas gracias. Dios os bendiga. Adiós. Espérate tú. Adiós. Quieres marcharte, atento siempre a la decoración. Hay cosas que te pueden sorprender y algunas no tendrán explicación. No te extrañes, no estoy loca, simplemente yo soy yo. A veces algunas tardan menos y otras más. Con ganas todo será posible y vencerá. Atento siempre a la decoración. Hay cosas que te pueden sorprender y algunas no tendrán explicación. No te extrañes, no estoy loca, simplemente yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Cómo dice el final? Si me gusta, ya somos dos. ¿Cómo es el final? Dice: yo soy Dios, yo soy Dios. Si te gusta mi mundo, somos dos. Yo soy Dios, yo soy Dios. Si te gusta mi mundo, somos dos. Así como lo ponemos. En este lado, nos vamos, señores. Ahí viene Peret. Venga. Morenito como tú, el que no sabe sin la U, que morenito como tú, yo sé más que tú.
Ay, yo lo explico, lo explico, lo explico, lo explico. ¡Ha! ¡Ha! Como tú, y que no sabes ni la U, vos un huequito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a las chicas, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo. Me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Ay, que no sabes ni la U. Ay, borequito como tú. Ay, yo sé más que tú. Chiquitú, 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 chiquitú. Ay, borequito como tú. Ay, que no sabes ni la U. Que borequito como tú. Ay, yo sé más que tú. Ay, borequito como tú. Y que no sabes ni la U. Que borequito como tú. Yo soy más que tú. Ay, que tú, 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 que borriquito como tú. Ay, que no sabes ni la U. Ay, borriquito como tú. Yo soy más que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, y borriquito como tú. Ay, que no sabes ni la U. Ay, borriquito como tú. Yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Ay, que tú, ay, que tú, ay, que tú, que tú, que tú, y borriquito como tú. Como tú, 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 como tú. Ay, borriquito como tú. Ay, que no sabes ni la U. Ay, borriquito como tú. Ay, yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, y borequito como tú. Y que no sabes ni la U. Ay, borequito como tú. Y yo sé más que tú. Que tú, 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 y borequito como tú. Ay, que no sabes ni la U. Ay, borequito como tú. Y yo sé más que tú. Y borequito como tú. Yo no sabes si la U. Tuya, y una lagrimita tuya en la arena cayó, y una ola atrevida, hay una olita atrevida hacia el mar la llevo. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena,
que quisiera, quisiera encontrar. Ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tus labios para poderte besar. Y una lágrima cayó en la arena, ay, en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, ay, en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, 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 la que quisiera, quisiera encontrar. Tenía que ser justamente así. Yo no sé si para acabar ya, para... Pérez, por favor, ponte tú aquí en el centro. Yo en la esquina, en el córner. Y en el centro, la estrella. Les iba a decir que el broche debe ser una coplita, ¿no? ¿Se atreve alguien a palo seco a echarse, no sé, un estribillo, no sé, algo? Sí, yo me atrevo. ¿Tú te atreves? Venga, a ver, venga. Decídelo. Ahora me arrepiento. Dame una tundutilla. Bueno, por ser el último programa de esta edición, porque se dice siempre penúltimo, ¿no, Andrés? Sí. Penúltimo. Digamos que sí, penúltimo. Yo le voy a decir hasta siempre a un hombre de empaque. Hasta siempre Torrelodones y hasta siempre España. ¡Guapa! Por mi salud yo te juro que eres para mí lo primero y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus canas ni el decir de los demás. Lo que me importa es que sepas que te quiero de verdad. Eres mi vida y mi muerte. Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y